Aquí andamos con un buen amigo, un fan de Hueso Colorado. Él viene de Estados Unidos y yo vengo de Tamazula. Mire, aquí por ejemplo está un padre, un sacerdote que se descabellaron. Dice que estos sacerdotes los mataba la gente de antes como guerrilleros y eso, ¿por qué? Que andaban los guerrilleros sueltos y nomás con que supieran que era padre, bola de un cupo. Le torzaron el bucho. ¿Eh? Piloto. ¡Yule! Aquí salió un fan, mire, aquí andamos grabando. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿De dónde es usted? De San José de Gracia, Jalisco. Plebones, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Aquí andamos al millón de pilotos y su estilo. Aquí andamos con un buen amigo, un fan de Hueso Colorado, del piloto y su estilo, mi compa José Gutiérrez. ¿Cómo anda el viejo? Bien, a toda madre. Al puro fregazo, ¿eh? Oh, sí. Él viene de Estados Unidos y yo vengo de Tamazula. Tamazula, ¿verdad? Este viejón fue el que me regaló la pollita, nomás para que sepan, ¿eh? Nos invitó a pasear para acá, para su pueblo, para su territorio. Aquí andamos, hay unas cosas muy interesantes aquí. Mire, aquí por ejemplo está un padre, un sacerdote que se descabellaron. San Genaro Sánchez Delgadillo, Zapopan, Jalisco, 19 de septiembre de 1988. Mata 17 de enero de 1927. Veneran en la parroquia de Miguel Arcángel en Cocula, Jalisco. Todos los sacerdotes que la gente de antes mataba. Yo no sé mucho de esa historia, pues yo soy nuevo, pues yo doy pollo. Pero aquí hay unas cosas bien interesantes. Durango. Aquí está otro. San Mateo Correa, Magallanes, Tepecitlán, Zacateca, 23 de julio de 1866. ¿Por qué hizo Durango? Ah, porque lo mataron en Durango. Lo mataron en Durango, el 6 de febrero de 1926. Sus restos se veneran en la Catedral de Durán. Oiga, entonces, a ver, usted dígame, dice que estos sacerdotes los mataba la gente de antes como guerrilleros y eso, ¿por qué? Sí. Porque estaban en contra del. Los soldados del gobierno. Ajá. Porque estaban en contra de. Porque de la Virgen, religión, de la religión. Sí, este es de. Este otro. San Julio Álvarez Mendoza, Guadalajara, Jalisco, 20 de diciembre de 1866. San Julián, Jalisco, lo mataron el 30 de marzo de 1927. ¿Cómo la ven? No los podían ver, sabían que eran sacerdotes, los encontraban. A todos, como tienen que poder matar a ti si te llevaron. Una estampita de la Virgen Guadalupe. ¿A poco? Sí. ¿Y eso? ¿De qué? De la ¿cuál era su católica. Religión entonces? No. ¿Cómo? No querían que se ejerciera la religión católica. No querían que se... Ninguna, pero ellos... Nadie creyente de Dios. Aquí está otro. Que también sí. Le dieron cuello. San David Uribe Velasco. Buenavista es... ¿Cue? ¿Cuella? Guerrero, 29 de diciembre, y murió en Vista Hermosa, Guerrero, 12 de abril de 1927. Uy, qué la gente. Entonces, plebes, aquí hay unos lugares bien bonitos. Machín. Y hay historia. Aquí lo más famoso es el padre Toribio. Aquí también. Aquí está otro santo. Saba Reyes Salazar, Cocula, Jalisco, nació el 5 de diciembre de 1883, Tototlán, Jalisco, 13 de abril de 1927. Sus restos se veneran en la parroquia de Tototlán, Jalisco. Aquí el mero toro puntal entonces es el padre Toribio. Yeah. El padre Toribio que Juan Pablo II fue, ¿va? El que lo convirtió en santo. Lo hizo santo, milagroso. Entonces aquí es donde andamos ahorita, aquí donde vivía él. ¿Y a dónde lo mataron? ¿Aquí también? Por aquí, no sé el lugar, pero por aquí lo mataron. Sí, por aquí lo mataron. Entonces, pues lo que andamos conociendo, que andamos mirando. El padre Toribio, muchos que sepan ahí de esta historia, pues les va a interesar este video. Y los que no, pues ahorren dejar sus malos comentarios, los que son de otra religión. Yo siempre respeto todas las religiones, así es que en lugar de poner malos comentarios, pues
mejor no pongan nada y miren otro video que sí le llame la atención. Aquí está otro, mira. Muchísimo. Y está bien bonito, es como un parque, como pues algo muy bien, que la verdad mi respeto para el gobierno, para la gente de aquí, que ha sabido conservar esto, miren. Qué chulada, miren. Entonces, a muchas personas yo creo que sí les va a interesar, los que creen en Dios, los que creen en la Virgen, los que creen. Ah, aquí están algunos veterinarios, miren, hay muchos animales. Gallinas, conejos, gallo, cócono, de todo. Aquí está otro que le dieron cuello. San Rodrigo Aguilar, alemán. Soyula, Jalisco, 3 de febrero de 1875. Ejecutla, Jalisco, 28 de octubre de 1927. Todos esos caminaron. Ya va el viejo para adelante. Entonces, aquí está otro. El Margarito Flores. Ay, Margarito. Nació Taxco de Alarcón, Guerrero, 22 de febrero de 1899 y murió el 12 de noviembre de 1927. Oye, mataron un montonal en 1927. Como que andaban los guerrilleros sueltos y nomás con que supieran que era padre, bola de cupo. Le torzaron el bucho. Lo mataron allá para, yendo para el, ¿qué es San Juan? Sí, es San Juan? San Juan de los Lagos, Jalisco, 29 de abril 1987. Teocaltitán, Jalisco, 22 de noviembre de 1927. Allá lo mataron. ¿Era? Y yo de San Juan de los Lagos. De San Juan de los Lagos. Sí. Allí donde andamos en San Juan de los Lagos con el viejón este, mi respeto para él, para su familia, para el sobrino, para su carnal, para todos, ¿no? De lo mejor, compa, aquí. Una chulada. Me invitó el viejo a pasear para acá, a conocer. Y aquí andamos. Muy, muy bonito. Ahorita le vamos a seguir grabando para enfrente. A muchas personas yo sé que sí les va a gustar este video. ¿Cómo no? Está otro. No, es que es un montonal, compa. Muchos. ¿Hay muchos, oiga? Sí. Aquí hay muchas tienditas, ropa, algo que quieren comprar. Miren lo que hay aquí dentro. Por favor, no rayar. Miren el metate. Mira. Este pretil donde dejé las tortillas, el viejo. Mira. Oye, mira. ¿Cómo la ven, plebes, con esto? Miren, sí, las cosas importantes. Aquí está la cuna donde se dice que nació, donde dormía de niño, miren, plebes. La zonaja que tenía el viejo, ¿eh? ¿Qué hubo? Está un sombrero. Ah, tenía un 22 sonido el viejo. Lástima que no lo alcanzamos, ¿eh? Mira. Órale, es como gente que viene. Esto no sigue un caballo. Ajuste.
Ahí está la cama, el viejo también, mira. Guarachi, ella dejó guarachi también. Sí, del tiempo de antes. La plancha. ¿Cómo planchas y las esas que le ponían a las... ¿Sabes para qué son esas, no? No. Era como el arado que usas para arar, pero este era de madera y ahí le ponía la reja. El padre Toribio daba la luz. En su inicio dice. Esta era ya la otra iglesia, la otra parroquia donde ya estaba últimamente, bueno, los últimos días de que murió. Ay, sigo grabando, ya ando bien asoleado porque subimos ahí la subida. Yo la guata gorda, mi compa José Gutiérrez allá está atrás porque ya venía soleado. Miren, aquí es la parroquia, la iglesia donde daba sus misas últimamente. Había mucha gente ahí. Aquí entro a grabar poquito. Subí un video al Face. Y este video es para el YouTube, para el Facebook. Ahí están unas letras que dice el templo de la mesita. Perdón. El 11 de febrero de 1920 se bendijo y se colocó la primera piedra de este templo. El 5 de enero de 1923, mira, el año de mi abuelo, 1923. Por la madrugada se cerró la última de las bóvedas. Unas horas antes de que el neo sacerdote Toribio la misa en 1923. El rancho de Santana se dedicó a la Virgen de Guadalupe y es por eso que se construyó para que aquí fuera su tepeyac. Está bien bonito aquí, ple. Piloto. ¡Yule! Aquí salió un fan, mire, aquí andamos grabando. ¿Cómo mucho está? Gusto. ¿De dónde es usted? De San José de Gracia, Jalisco. San José de Gracia, Jalisco. Aquí andamos, mire, grabando ahora, conociendo. Nunca esperé que te viviera de tan lejos aquí. Ah, pues ya ve. Para que vea que arriba somos en el camino. Aquí andamos, ¿verdad? No, por eso todo el tiempo tiene que portarse bien. ¿Qué tal? Habíamos sido enemigos, mire, aquí no había mucha gente que no se acababa. No, te conocí. Qué padre. Está chido tu programa. A la orden. Sale. Aquí andamos. Cuídate, nos vemos. Ándale, gracias, igual Dios lo bendiga. Está bien, para que vean, pero le digo, no tiene que portarse bien donde quiera que anda. Si hemos sido yo enemigos, mi compa, aquí nos hacemos liacho, que es el que tenemos en la iglesia. Hay mucha gente que se fusila en la iglesia. Mira. Está bien bonito, claro, estos lugares. Le agradezco mucho a José Gutiérrez, a su familia, a su hermano, por la atención que me dieron. Mira. Algo bien. Ahí se quedan los viejos y andan asoleados. Está muy bonito. Así es que muchas gracias. Bueno, sí voy a grabarles poquito ahí. Está la ropa de del padre Toribio cuando lo asesinaron. No hay misa, no hay nada. Porque están ahí, no sé si rezando, no sé. Pero bueno, plebe, esto es muy bonito para mí andar conociendo. Entonces, pues espero les haya gustado este video muy diferente a los que grabamos para el rancho, ¿no?
Va a empezar la gente que ya estoy agarrando dinero y que ando paseando, vacaciones. Pues me está yendo bien, no me puedo quejar, poco a poquito. Gracias a Dios, ahí va la cosa. Ha habido trabajo, ha habido desde vuelos, he volado más. He hecho 2-3 corridos últimamente. Tocada, mayo. Entonces, plebes, se me acabó la memoria del teléfono. Ahí estamos al tiro, muchas gracias. Échenle el trancazo, que Dios me los bendiga. Estamos a gusto conociéndome. Y vamos a grabar otro video ahí en San Juan de los Lagos. Me llamó la atención porque es un pueblo, una ciudad, yo creo. Que hay un chingo de motos de dos llantas. Anda toda la plebe en moto de dos llantas porque son las calles muy, muy angostas, muy angostas, muy estrechas. Ahí no hay carro. Ahí estamos al tiro, mira.